Buenas tardes, estimados estudiantes. A nombre de nuestra vicerrectora académica, la doctora Rosario de Rivas, y del equipo de biblioteca, reciba un cordial saludo de nuestro, y nuestros mejores deseos de éxitos en este nuevo periodo académico. Y de este gran reto de iniciar sus estudios de grado, estamos seguros que les permitirá crecer de manera personal y profesional en el transcurso de su camino. Bienvenidos al primer webinar biblioinformativo que tiene como finalidad dar a conocer todo sobre la biblioteca universitaria, además... Les permitirá fortalecer sus conocimientos en temas como bases de datos de información científica o conocida como la biblioteca virtual, normas apta séptima edición, gestor de referencias bibliográfico Mendeley, bibliografía básica y el servicio de teleasistencia. Vamos a presentar un pequeño video sobre la biblioteca virtual. Biblioteca virtual. La UTPL cuenta con un catálogo de bases de datos científicas llamada Biblioteca Virtual, distribuida en las cinco áreas académicas y una multidisciplinaria. Para ingresar a la biblioteca virtual tanto dentro del campus universitario como desde tu domicilio o lugar de trabajo, sigue estos pasos. 1. Ingresa a la dirección electrónica www.utpl.edu.es y escoge la opción UTPL en línea. 2. Ingresa a tu correo electrónico institucional y accede con tu usuario y contraseña. 3. En el catálogo de servicios y aplicaciones escoge Biblioteca y luego Biblioteca Virtual. 4. Ahora ya estás listo para utilizar todo el contenido de las bases de datos de información científica, que contienen libros digitales, revistas científicas, papers, tesis doctorales, videos, todos disponibles para tus actividades académicas. Recuerda. La biblioteca UTPL brinda talleres permanentes en competencias informacionales para el uso y búsqueda efectiva de las bases de datos de información científica suscritas, aplicación de normas de citación y referencia APA séptima edición y uso de Mendeley, que es un software para gestionar y compartir referencias bibliográficas. Estos recursos digitales apoyarán tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Para inscribirte ingresa en biblioteca.utpl.edu.es. Para cualquier consulta no dudes en comunicarte a través de nuestros canales oficiales. Hoy nos acompaña la economista Magda Ordóñez, funcionaria de la biblioteca. Le doy la bienvenida, Magda. Puede continuar. Muchas gracias, David. Eh, bienvenidos todos. A continuación me voy a permitir compartir la pantalla para presentar eh, lo que tenemos eh, para esta tarde. Ya, vamos a empezar. Eh, como ya lo mencionó mi compañero, eh, vamos hoy a hacer un repaso sobre las bases de datos. El video que ya nos presentaron. Eh, nos demuestra cómo lo vamos a realizar. ¿Sí? Ya, ya lo miramos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Cómo vamos a acceder? Eh, a través de utpl.edu.es. ¿Sí? Ahora vamos a dar clic donde dice UTPL en línea. Una vez que estamos en... Eh, nos sale esta interfaz donde vamos a tener que eh, colocar nuestro usuario y contraseña institucional. ¿Ya? Nuestro password. ¿Ya? Ahora sí, este, ya estamos en el portal de servicios en línea que cuenta la universidad. Para acceder a bases de datos, vamos a dar clic donde dice biblioteca y biblioteca virtual ya eh, bases de datos eh, está organizado por áreas del conocimiento las bases de datos están aquí están agrupadas eh, tenemos el, la primera el área administrativa con su base de datos específica que es semeral eh, tenemos el área biológica área multidisciplinaria donde encontramos información sobre todas las áreas de reconocimiento. Está el área, seguimos, el área sociohumanística y finalmente el área técnica. Tenemos dos opciones para buscar información. La una es directamente eh, haciendo clic sobre cada una de las bases de datos y la siguiente es a través del EDS. El EDS es un buscador que nos permite eh, encontrar información en tres eh, lugares específicos el uno que es el catálogo de la biblioteca TPL el repositorio institucional y las bases de datos de EBSCO ya ahora vamos a hacer un entrenamiento de cómo buscar la información eh, a través del EDS cómo lo vamos a trabajar Vamos a. Aquí tenemos un cajón de búsqueda donde nosotros vamos a introducir nuestras palabras eh, sujetas a, a, a información. Por decir, vamos a buscar información sobre un tema. En este caso, vamos a hablar sobre el tema administrativo. Puede ser eh, economía naranja, ¿ya? Voy a dar buscar. Vamos a esperar que el EDS nos ayude con resultados. Como mencioné, este software, este buscador, nos lleva hacia la base de datos. No estamos nosotros ingresando a una base de datos específica. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Aquí ya nos ha devuelto 7345 resultados, en el cual nosotros vamos a refinar nuestra búsqueda. Algo muy importante es antes de empezar ya a a leer los contenidos, hacer clic aquí donde dice que me lleve hacia el contenido al que nosotros tenemos acceso, porque como les mencioné, es un, un buscador de EPSCO que tiene una base de datos muy amplia y nosotros no tenemos a toda esa base. Entonces, siempre vamos a hacer aquí, vamos a seleccionar que la información sea a la que nosotros eh, tengamos acceso. Eso, sí, podemos hacer un segundo filtro. Aquí en la parte izquierda tenemos para nosotros poder seleccionar los años sujetos de búsqueda. Supongamos que necesitamos información actualizada y aquí podemos poner ya un rango de, de tiempo. Supongamos que yo quiero libros del 2012 en adelante. Entonces yo ya estoy aplicando ya un segundo filtro. Ok. En la parte de puedo yo aquí seguir este, filtrando mi información y tengo aquí en qué eh, me encuentro libros ya o información más bien yo puedo encontrar esta información en ebooks en revistas en libros impresos eh, cualquiera yo puedo hacer esa selección como les mencioné eh, este EDS nos lleva incluso a las um, a informar sobre el contenido que tenemos eh, físicamente en ese momento eh, voy a hacer eh, un ejemplo de cómo buscar en ebooks. Sí, entonces yo voy a seleccionar ebooks y le voy a dar buscar. Entonces eh, yo hice tres filtros: uno que la, la información sea a la que yo estoy, a la que yo tenga acceso, de qué años, del 2012 al 2021, y eh, li, la información que quiero es que me la presente en eh, digital, en ebooks, ya. Entonces aquí ya se me van mostrando algunos resultados, obviamente yo hice una búsqueda sencilla en la cual el tema de economía naranja yo puedo encontrar tanto en títulos de libros como dentro del contenido. Ya, eh, aquí ya se muestran algunos resultados. Ya de acuerdo a las necesidades que tengamos nosotros podemos ir seleccionando. Supongamos que yo necesito este libro, dice economía solidaria y cómo yo puedo acceder a esta información. Tengo que dar aquí clic donde dice Full Text Finder y me va ahora sí ya a direccionar a una base de datos eh, donde encuentro ese libro. Ya vamos a esperar un momentito. Ya en este caso me ha llevado hacia eh, la base de datos de eBook Central. Vamos a dar un refresh a la página. Ya, aquí ya tenemos. Miren, el libro se llama Economía solidaria. Eh, tengo alguna información más eh, sobre autores, eh, fecha de publicación, el idioma, etc. Ahora, el, el, nuestro tema de interés es saber cómo yo puedo eh, acceder a esta información. A través de esta página eBook Central nos muestra dos formas de poder acceder: la una que es una lectura en línea y la segunda a través de una descarga completa vamos a hacer este aquí clic donde dice la leer en línea la condición para leer en línea obviamente es que debemos estar conectados a internet y podemos leer todo el tiempo que nosotros necesitemos este este libro sí aquí tenemos algunas herramientas de esta base de datos eh, por ejemplo aquí tenemos la tabla de contenidos ya se nos muestra uh, tenemos acá donde desplazarnos de página en página. Eh, también nos permite descargar algún capítulo del libro. Eh, nos permite imprimir. Nos permite, eh, si este libro lo vamos a utilizar para una tarea académica, podemos obtener la cita. Simplemente con cliclar ahí vamos a obtener, vamos a seleccionar eh, sobre qué norma necesito y obviamente ya se me descarga. La, la referencia para poder eh, eh, guardar en mi tarea, ¿ya? Entonces, esta es una forma muy, muy, muy práctica de hacer la lectura en línea, ¿sí? Entonces, como les mencioné, la única condición es que yo necesito estar conectada a Internet para eh, estar eh, eh, utilizándolo, ¿sí? Este, como les digo, no tiene un tiempo límite de lectura eh, las veces que necesitamos, ¿ya? Eh, volviendo al tema de, de la siguiente forma de, de manejar esta base de datos, hablamos que es a través de una descarga completa. sí, vamos a hacer clic aquí y vamos a eh, seguir los pasos. sí. el eh, primero nos eh, pregunta si mi computador es propio o es una pública. vamos a seleccionar la opción. y eh, en las bases de datos que nosotros tenemos acceso, la única condición para poder descargar un libro es tener eh, descargado ah, previamente el Adobe Digital Edition. ¿sí? A través de esa herramienta se puede hacer la descarga. Entonces, mire aquí, yo ya tengo en mi computador descargado, lo doy como paso completado y el siguiente se demuestra eh, información del libro: cuál es el autor, qué, cuántas páginas tiene, el tamaño del archivo. Ya, y bueno, este libro yo ya lo he descargado alguna vez, eh, ya está, me dice que eh, vence en 18 días. Más bien, este libro yo ya lo he descargado anteriormente, entonces en este momento no, no podría hacer la descarga. Para mostrar cómo funciona, más bien voy a pasar a otro libro para mostrar eh, la descarga, cómo se realiza. ¿sí? Supongamos que este libro es el que yo necesito, entonces voy a hacer la descarga. ¿Ya? Estos pasos ya, ya realicé. Voy acá. Entonces, mire, aquí eh, yo tengo la opción de seleccionar cuántos días quiero este libro. ¿Por qué? Porque es una descarga a manera de presta. No es una descarga a perpetuidad por derechos de autor. No se permite eso. Entonces, se obtiene es un presta. Desde un día tenemos varias opciones hasta 21 días. Supongamos que yo selecciono 21 días. Aquí me dice que se va a descargar en formato PDF y le doy descargar. ¿Ya? Aquí yo ya tengo el acceso, lo voy a hacer clic. Y aquí está, se muestra ya mi aplicación de Adobe. Vamos a esperar que se termine la descarga. Ya se está descargando completamente el libro. Listo, y aquí ya se me muestra. Entonces, esta es una forma sencilla. Aquí sí, yo para, para realizar la lectura no necesito estar conectado a Internet, nada más el momento de hacer la descarga. Hay algunas herramientas, de algunas formas de manejarlo. Aquí la pestañita para pasar. Y bueno, yo aquí tengo eh, en mi biblioteca. Eh, varios libros que se han descargado. ¿Ya? Esta es todo lo que yo tengo descargado anteriormente. Mire, el, el libro que acabo de, de descargar está todavía aquí y me sale con una cinta de, de, de vida, se puede decir, de 21 días. Eh, a medida que el tiempo vaya pasando, se me van a ir aquí restando los días y finalmente cuando hayan pasado los 21 días me va a salir este lacito que dice caducado, ¿sí? Eh, sin embargo, yo puedo volver a descargar este libro si es que fuera de mi interés. Y si no, simplemente tengo la opción de seguir eh, haciendo la lectura a través de la plataforma de eBook Central, ¿ya? Entonces, esa es una manera eh, rápida, se puede decir, eh, que trabajamos con la ayuda del EDS. El EDS, ya mencioné, es un buscador, integrador de información. ¿sí? La siguiente forma, ya les mencioné, es ir trabajando base por base, buscando la información. Como somos nosotros, nosotros de. En este momento estamos trabajando con estudiantes del área administrativa, entonces podríamos eh, trabajar específicamente con esta base de datos que es Emerald. Emerald es una revista electrónica especializada en el área de administración, negocios y además nos, nos muestra información con estudios de casos. ¿sí? Vamos a dar aquí eh, todas las bases, tienen un tutorial de cómo utilizar y también aquí tenemos la opción ya de ingresar directamente. Sí, vamos a pinchar ahí. Vamos a esperar un momentito. Ya, aquí tenemos nuestra base de datos. Eh, Emerald está en el idioma inglés completamente. Por ende, eh, nuestras palabras claves también deben estar en, en inglés. Pongamos, eh, es, es intuitiva, nosotros a medida que vamos eh, agregando ya las. Eh, letras, ellas nos vaya guiando más o menos eh, a qué es lo que yo necesito. Supongamos que yo voy a seleccionar modelos de negocios, entonces ya me da eh, alguna información. ¿sí? Aquí tengo eh, información sobre cuál fue mi palabra clave, modelos de negocios. Vamos a ver. Eh, como recomendación, nosotros siempre eh, hacemos es que eh, Emerald también tiene eh, muchísimo contenido y ya no todo ese contenido nosotros tenemos acceso. Entonces, es interesante que nosotros eh, hagamos clic aquí y estamos eh, pidiendo que los contenidos que nos muestren eh, sean que nosotros sí vamos a poder acceder. Entonces, vamos a hacer clic aquí para no sentirnos de pronto frustrados con algún resultado al que yo no tenga acceso, ¿ya? Entonces, mire, yo aquí tengo, ya me están mostrando, puedo yo también realizar algunos filtros sobre qué tiempo está la información y la base de datos. Aquí dice, puedo desde los últimos seis meses, tres meses, eh, dos meses, etcétera, ¿ya? Aquí tengo resultados que yo los puedo leer. Eh, ¿En qué formato se presenta? estamos aquí con html o con en PDF. ya supongamos que yo quiero descargar esa información. aquí se me presenta el resultado de lo que yo he buscado en formato PDF. ya entonces es una forma muy rápida se puede decir y eh, lo que anteriormente eh, se me olvidó mencionar, eh, bueno, está la página en inglés, pero si es que no tenemos, o sea, si tenemos alguna dificultad con respecto al idioma, podemos trabajar con el navegador Chrome y eh, aplicar aquí la herramienta de que se nos convierta el texto en, en, en español. Eh, de pronto puede haber algún sesgo porque la traducción, claro, es automática, pero ya con conocimientos eh, previos de los temas podríamos nosotros también eh, llegar a, a una, una traducción eh, más, se podría hacer eh, más concreta al tema que estamos realizando, ¿sí? Entonces, eh, esa es una forma. Recordarles que en estos momentos solo estamos haciendo una introducción muy rápida de cómo es el manejo de bases de datos. Y bueno, luego les invitaremos a, a unos talleres que son mucho más amplios y que se los eh, da en ciertos días de la semana. Sí, eso sería a breves rasgos el manejo de bases de datos. Sí, eh, vamos a pasar a nuestro siguiente tema que es eh, la citación y referenciación bajo eh, las normas APA. ¿Qué son normas APA? Son unos eh, conjuntos de reglas rigurosas para publicar eh, escritos académicos. Es un conjunto, pues, les mencioné, muy amplio. En este momento solo vamos a hablar acerca de cómo citar y referenciar bajo este estilo. Y ojo que solo vamos a hablar de unos casos más frecuentes, ya. Entonces eh, estamos trabajando con la séptima edición. ¿Cómo puedo yo tomar contenido de cualquier fuente de consulta? Estamos hablando que puede ser un libro impreso o un libro en digital, una revista científica, puede ser una página web con la séptima edición y ya se lo asumió formalmente como fuentes de, de de referencia y consulta en eh, redes sociales, ¿ya? Entonces, aquí solo vamos a abordar eh, brevemente eh, lo más frecuente, ¿ya? ¿Cómo puedo yo tomar contenido de una fuente de consulta y eh, utilizarlo en mi trabajo? Tenemos dos formas, ¿sí? Una forma directa es en la cual nosotros copiamos y pegamos el contenido tal y como encontramos en nuestras fuentes de información. Y la siguiente forma es a través del parafraseo. Esa es una forma indirecta. A su vez, las, la forma directa se subdivide en dos. La una se llama corta hasta 39 palabras. El contenido que copiamos y pegamos, 39 palabras. Y, y la de bloque, que es más de 40 palabras. Eso de acuerdo al contenido. Ahora, sobre el tema de los datos informativos de la fuente de consulta, estas dos formas, sea directa o indirecta, también se dividen nuestras citas en dos, la una que se llama parentética y la siguiente que es narrativa. Vamos a ir explicando cómo funciona cada una de estas, ¿ya? La forma directa. Los datos informativos de la fuente de consulta que son obligatorios son el datos de apellido o apellidos del autor el año de publicación y el número de páginas son obligatorios en una cita directa, sea corta o en bloque, siempre van a, se va a colocar estos tres elementos. Ahora, cómo vamos a organizar estos elementos? Sí, aquí viene lo que hablé: el estilo parentético y el estilo narrativo. Eh, si yo hago énfasis al texto, yo quiero primero llamar la atención o captar la atención de mis lectores con el texto. Entonces, esa es una cita al estilo parentética. Por ende, al inicio va a ir este contenido, ¿sí? Y al final, en un solo paréntesis, los elementos informativos obligatorios para una cita directa que ya hablamos, que son estos tres, ¿sí? Pero si en cambio yo quiero captar la, la atención de mis lectores, eh, que mis lectores se centren en el autor, entonces es un, una cita de narrativa. ¿Sí? En cambio, aquí estos tres elementos informativos de la fuente van organizados de la siguiente manera. Primero, el apellido del autor, luego, entre paréntesis, el año de publicación de la obra, luego va el texto y finalmente el número de página. ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar cuáles son las reglas para colocar el contenido dentro de mi trabajo. ¿En qué, ¿En qué subdivisión? En una cita corta. Corta es la que tiene hasta 39 palabras, directa la de que es copia y pega. ¿Cómo yo voy a, a, este, a poner esa información? Primero me dice, la primera regla, que este contenido eh, va a ir entre comillas, ¿sí? Eh, la cita se va a incorporar en el propio texto, en la misma línea. Me dice que no inserte puntos suspensivos al principio o al final de la cita, a menos que en la fuente original venga así. Y que mi cita se va a, se va a finalizar con un punto o cualquier punto, eh, signo de puntuación fuera del paréntesis final. Aquí tenemos nosotros algunos ejemplos, ¿sí? Una cita directa corta. Corta hasta 39 palabras. Cómo coloco yo el contenido que estoy extrayendo. Aquí vamos a revisar. Primero nos decía que este contenido tiene que ir entre comillas, dentro de la misma línea. No necesito empezar una línea aparte, sino dentro de la misma línea. ¿Qué más nos decía? No voy a insertar eh, nada que no esté en la fuente de consulta y voy a terminar con un punto después del paréntesis de cierre. Sí, aquí está el punto. Ahora. Ahora, los datos informativos de la, de la fuente. Como estoy haciendo una cita parentética, entonces ya hablamos que al inicio va a ir el contenido y al final los datos informativos de la fuente. Aquí tenemos datos de apellidos del autor, coma, año de publicación, coma y número de página. Esta sí es cómo va una cita. Eh, al estilo narrativa y en este caso una cita directa corta que ya dijimos que esas 39 palabras. Ahora, tengo aquí un ejemplo de una cita directa corta, pero al estilo narrativo. Primero, ¿cómo coloco el contenido? Aquí lo tenemos, estamos cumpliendo las normas que dijimos. Deben estar entre comillas dentro de, de la misma línea y el punto fuera del paréntesis. Aquí está. Como estoy diciendo que es una cita narrativa, entonces se hace énfasis al autor. Por ende, al inicio va eh, los, los apellidos, apellido o apellidos, dependiendo cómo se presente en la fuente de consulta. Aquí tenemos apellido del autor, año de publicación de la obra entre paréntesis. Luego está el contenido y aquí mire, finalizo con el número de página y aquí está el punto. Entonces eh, repito. Para una cita directa, los elementos informativos obligatorios son apellidos del autor, año de publicación y número de página. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a cuáles son las reglas para colocar contenido más de 40 palabras. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice? No utilice comillas para encerrar una cita de bloque. Comience una cita de bloque en una línea nueva con una sangría de 1.27 centímetros o 0.5 pulgadas del margen izquierdo. Además, si la, pre, si la cita presenta varios párrafos a partir de la segunda, se debe añadir nuevamente una sangría de 1.27 en la primera línea. Y nos dice, no agregue un punto después del paréntesis cierre. También son, miren, cuatro reglas. Ahora ya vamos a explicar con ejemplos. Una cita directa de bloque, bloque más de 40 palabras, directa a la que copiamos y pegamos tal y como encontramos en la fuente de información. Ahora, al estilo, eh, primero que nos decía, este contenido ya no debe ir entre comillas, mire, ya está suelto, pero tengo que empezar ya en una línea aparte. Yo no puedo ponerla acá como en la cita corta, sino en una línea aparte y todo el contenido debe estar. Eh, con una sangría de 1.27 respecto del margen izquierdo. Sí, el contenido tiene uh, más de un párrafo. El segundo párrafo y, y es, también va a entrar con una, con una sangría, ¿ya? Entonces, mire, yo ya estoy cumpliendo con cómo con colocar el contenido. Además que nos decía que el punto ya no va después de los datos informativos, sino cuando termino de colocar el contenido. Entonces aquí yo estoy cumpliendo con las reglas del contenido. Ahora, las reglas de los datos informativos. Si yo aquí estoy haciendo una cita parentética, entonces mire, yo aquí al final coloco los datos de autor, año y número de página. Esto es un estilo, este parentético. Ahora tengo una cita de bloque, pero al estilo narrativo. Primero el contenido, mire, no está entre comillas, va suelto con una sangría de 1.27 y mi punto antes de, del paréntesis de, de cierre final. Ya, ya estoy con las reglas del contenido. Ahora, como digo que mi cita es al estilo narrativo, entonces mire, yo eh, estos estos datos informativos ya eh, cambian. Al inicio va el apellido o apellidos del autor, va el año de publicación de la obra entre paréntesis. Y al final del contenido, mire, aquí yo, eh, mi tercer elemento, que es el número de página. ¿Ya? Entonces, así es como se trabajan estas citas directas. ¿Ya? La segunda forma de tomar contenido y agregarlo a nuestro trabajo es a través del parafraseo. El parafraseo eh, permite reafirmar la idea de otra persona y eh, con nuestras propias palabras. Más se hace una interpretación, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer a través del parafraseo? Eh, nos permite eh, resumir eh, una parte de, de, una, de una obra. De acuerdo, las dos formas, sea que estamos expresando en nuestras propias ideas, las palabras, las ideas de un autor, o que estemos eh, resumiendo, igual nosotros debemos colocar información de la fuente de consulta. ¿Qué información tengo que yo eh, colocar? Cuando es un parafraseo, eh, es obligatorio estos dos elementos informativos, autor y año de publicación de la obra. Sin embargo, es opcional colocar el número de página. ¿sí? Aquí también se mantienen los dos estilos de cita, parentética y narrativa. Eh, aquí, en cambio, ya eh, solamente expresamos la idea ya no va ese contenido tal y cual encontramos en la fuente, sino eh, la idea del autor expresada ya sea en nosotros, nuestras propias palabras o a través de resúmenes, ¿ya? Entonces tenemos aquí igual la parentética, al final los elementos informativos y en cambio la narrativa al inicio va a ir los datos de apellido o apellidos del autor y el año de publicación entre paréntesis. También tenemos aquí ejemplos, miren, al estilo, o una cita parentética, aquí está eh, sintetizada la idea del autor y al final tenemos los datos de la fuente consultada. Autor, coma, año de publicación. Estos dos datos ya eh, hablamos de que son eh, obligatorios. Aquí tenemos ejemplo de una cita narrativa. Al estilo, claro, al estilo narrativo, mire. Entonces, al inicio estoy con los apellidos del autor, el año de publicación entre, entre paréntesis. Como estoy haciendo una, un parafraseo, mire, esto va en forma llana, no va entre comillas, estoy parafraseando. Y como hablamos de que era opcional colocar los números de páginas, aquí estamos poniendo los números de páginas. Pero yo ya mencionamos... Es opcional esta parte, no es este obligatoria. Ya, eh, cómo trabajar cuando no nuestra fuente de consulta no está eh, a, a nombre de una persona, sino de una institución. En este caso se llama un autor corporativo. ¿Cómo vamos a citar en estos casos? Nos dice que se debe la primera vez que vamos a mencionar esta fuente de consulta se debe colocar el nombre completo de la institución, seguido de su acrónimo. ¿Sí? La primera vez. Para la siguiente vez, ya solo vamos a, a colocar el acrónimo y nada más. Aquí tenemos ejemplos de una cita parentética. Eh, esta cita es eh, directa, por el contenido está entre comillas. Entre comillas mire. Cita parentética: primero va el contenido, y luego, como es la primera vez que vamos a citar este autor, estamos, la palabra, este nombre completo dice Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Y qué nos decía? Seguido de su acrónimo. Entonces, nos valemos de un corchete para introducir el acrónimo. Luego, cumplimos con los, los dos elementos que son obligatorios para una cita directa. Este es en el caso de la primera vez. Al siguiente eh, vez, como estamos hablando de la misma fuente, entonces mire, ya solo utilizamos el acrónimo y nada más. En este caso tenemos en cambio la cita narrativa en la que al inicio va el autor, entonces como es primera vez, estamos aquí colocando el nombre completo de la institución, en el campo del año, mire que el año este va entre paréntesis, como es autor institucional o corporativo. Nos aprovechamos y vamos a escribir en este espacio el acrónimo. ¿Ya? Entonces, la siguiente vez, mire ya, el acrónimo va fuera no, normalmente y su año entre paréntesis. Esa es una forma de cómo eh, colocar la información con autor corporativo. ¿Ya? ¿Cómo también vamos a trabajar nosotros según el número de autores? Porque una fuente de consulta... No, solo está, eh, no siempre está bajo una sola persona publicada, sino pueden ser varios autores. En este caso, eh, depende del de, eh, idioma con que estemos trabajando el documento. Si se está trabajando, por decirle, en el idioma inglés, eh, existe algunas especificaciones más. Eh, se utiliza para la referencia el ampersand para unir los autores. Ya, si voy a hacer una cita al estilo narrativa, voy a utilizar para unir los autores AND. Y si es una cita aparentética, AND. Solo si trabajo en inglés. Pero si mi trabajo está este, realizado en idioma español, tanto para las citas como para las referencias, los vamos a unir con la Y. Ya, Eso en eh, el tema de unir. Ahora. Hablemos cuando mi fuente de consulta tiene dos autores. ¿Cómo debo trabajar? Nos menciona que las veces que, que citemos este, esta fuente de consulta todas las veces, la primera, segunda, todas las que yo voy a, a citar, yo debo nombrar a los dos a, los apellidos de los dos autores, porque el tema es dos autores, ya. Todas las veces debo mencionarlos a los dos unidos con la y, ya. ¿Cómo trabajo cuando mi fuente de consulta tiene tres o más autores? Acuérdense que mencioné que esto es la séptima edición. Con séptima edición ya han, han venido algunas eh, novedades. Cuando mi fuente de consulta tiene tres o más autores, desde la primera vez que yo cite esta fuente, me dice que solo voy a mencionar el, los apellidos del primer autor de la lista de autores. Del primero y et al. ¿sí? esa es una, una variante con la séptima edición, cuando mi puente consulta tiene tres o más autores, se va a nombrar solo al, el, los datos de los apellidos del primer autor que está en la lista de autores más et al., que significa y otros. ya. ahora eh, vamos a hablar sobre un, la segunda parte de, de un trabajo de investigación que es eh, ya la referencia. ¿Qué es la referencia? Es eh, la lista de todas las fuentes que han sido eh, consultadas y que han, han servido de soporte para mi investigación. Entonces, lo que normalmente o anteriormente conocemos como bibliografía bajo normativa APA se llama referencias. Entonces, esto eh, va lógicamente al final de nuestro trabajo de investigación. Eh, toda esa referencia empieza en una página, una página aparte. Eh, el título de, esta, de este apartado se llama referencias y cómo debe ir colocada esta información. Eh, las fuentes consultadas se ordenan eh, de acuerdo al orden alfabético de los apellidos de los autores indistintamente de cuál fue la primera cita que yo introduje en mi trabajo de investigación, eh, aquí se ingresan, ya les dije, por el orden alfabético de los autores. Supongamos que mi primera cita que yo trabajé fue de la autoria Juana. Ya no significa que esa, esa fuente va a ir al inicio en las referencias. Ordenando alfabéticamente, Juana va a estar entre los últimos en la lista de referencias. ¿Ya? Entonces, eh, estas se ordenan, ya mencioné por... por alfabéticamente no se, la, no se las ordena con números no con viñetas nada de eso simplemente el orden alfabético en qué forma, cómo, cómo debo yo colocar es eh, en este sentido este apellido o apellidos coma la inicial de el nombre del autor solo estos datos voy a utilizar eh, voy a tomar la información tal y como viene en la fuente de consulta, ¿ya? Si en la fuente de consulta eh, viene un apellido del autor, pues tomo un apellido. Si viene dos, tomamos los dos. De pronto los apellidos vienen eh, conectados con, con guiones, así se lo toman. No le voy a, yo a cambiar absolutamente nada. Entonces, ya les mencioné, apellido o apellidos, coma, la inicial de su nombre, punto, para pasar al siguiente autor, me voy a valer de comas y un espacio. Y eh, una variante con la séptima edición es que yo debo colocar para la referencia hasta a la información de hasta 20 autores. Ya, eh, En el caso de que una fuente de consulta tenga más de 20 autores, nos dice que debemos colocar los primeros 19 del listado de autores. ¿sí? Los primeros 19. Eh, voy a colocar tres puntos suspensivos y voy a colocar la información del último de los autores. Ahí en la lista de autores voy a tomar al último y le voy a completar la información. Entonces, ya dijimos, es hasta 20 autores la información que debemos colocar. ¿Qué más o cómo más va a ir la información? Eh, para las referencias se utiliza una sangría eh, francesa. ¿Qué significa francesa? Que a partir de la segunda fila entra la información con eh, 1.27 centímetros. La primera línea eh, va a normal, a partir de la segunda sangría. Ya. Ahora, ¿qué datos yo debo colocar en la referencia? Esto depende de la fuente consultada. Pero los cuatro que no faltan jamás, sea cual sea la fuente consultada, son datos de autor, datos de año de publicación, el nombre de la obra y la editorial o la fuente donde se encontramos este, esta información. Ya. Ahora voy a hablar sobre qué datos voy a, a colocar cuando mi fuente de consulta fue un libro impreso. Impreso. Entonces, mire, tenemos aquí, ya hablamos apellido o apellidos del autor, coma, la inicial de su nombre. Entre paréntesis eh, va el año de publicación. El título de la obra en cursiva. A partir de la, segun, de la segunda edición, yo voy a colocar esos datos de edición. ¿ya? Y finalmente, la editorial. Entonces, mire, aquí yo tengo un ejemplo, autor, eh, año de publicación, el, el, el título en cursiva, qué edición es, y la, eh, la editorial. Con la séptima edición, eh, ya no colocamos la ciudad de publicación, simplemente vamos directo a la editorial. Los mismos elementos eh, deben colocarse cuando es un libro en línea. Solo que en este caso vamos a ubicar eh, o colocar la información del URL o el DOI del libro. Mire, aquí tenemos los ejemplos, aquí están los elementos, aquí está el ejemplo. Son los mismos, solo que aquí vamos a agregar el URL o el DOI según como tenga la fuente de consulta. ¿Ya? Ahora, eh, ¿cómo referenciar una revista con DOI? Mire. Eh, tenemos, ya hablamos, eh, datos de autor. Aquí ya tenemos, ya no hablamos de un año de publicación, sino de una fecha de publicación. Si la revista nos viene con información de día, mes y año publicados, vamos a colocarlo en este orden, ¿ya? Si solo nos trae el mes y el año, pues eh, primero el año, luego eh, el mes, luego el año. Y si solo nos trae el año, no hay problema, colocamos el año de publicación nada más. En una revista ya tenemos que eh, colocar información de la, del título del artículo consultado. Ya va, se va agregando, mire, más información. Eh, tenemos, mire, el título del artículo. También vamos a colocar el nombre de la revista consultada. Esto va a ir en cursiva. Se coloca eh, información del volumen, del número de la revista. Y las páginas del artículo, tanto de inicio como eh, la página final, más el DOI. Entonces, mire son eh, además de los cuatro elementos que ya nombramos que nunca faltan, en este caso de una revista ya se agregaron este, más datos. ¿Ya? Eh, eh, como les mencioné, es algo muy corto que, que se está trabajando por que esos temas son amplios y los... Eh, se amplía esta información a través de unos talleres que ya les voy a mencionar al final eh, ya les mencioné cuáles son la, las reglas para citar y para referenciar pero además de eso eh, existe un software que es este gratuito que se llama Mendeley Mendeley es una herramienta que nos permite eh, colocar las citas y las referencias directamente. Eh, es interesante que nosotros eh, sepamos cómo manejar este software. Este software, como mencioné, <coughs> eh, tiene una aplicación web y una aplicación de escritorio. ¿ya? Yo tengo aquí descargado información. La idea es... Eh, mostrar cómo funciona brevemente eh, este software, ¿sí? Esto nos sirve una vez que descargamos para poder eh, referenciar y citar directamente. Cuando nosotros descargamos este software, eh, también se, se descarga un plugin para Word. Entonces, vamos aquí a Referencias. Y cuando hacemos la descarga del de software, aquí se nos muestra estos iconos que es del, de, de Mendeley. Nos sirve para citar las menciones. ¿Cómo cito? Aquí a través de este de este icono, ¿sí? Damos clic aquí, nos, nos muestra esta pantalla de diálogo, damos clic en Guto Mendeley, nos envía hacia, hacia el, el escritorio. Ojo que todo lo que yo estoy este, referenciando debe estar subido a, a este software, ¿sí? Entonces, mire, supongamos que yo voy a mencionar o a citar este, este PDF. Yo me, me sitúo sobre el PDF y le doy cite. Mire, aquí el software me está ayudando a citar directamente. Claro, con eh, algunos, eh, podría decir, defectos. Eh, porque él, mire, cuando me da una cita así directamente, él solo me cita eh, como si fuera un parafraseo, porque yo solo tengo datos de autor y de año de publicación, ¿sí? Pero si fuera ese caso, hasta ahí quedaría la cita perfectamente, ¿ya? Supongamos que yo quiero, eh, voy a citar otro, otro artículo, ¿ya? Pero yo quiero hacer una cita directa y... Eh, entonces, si es una cita directa, obviamente aquí me va a faltar el número de página porque solo tengo los dos datos, autor y año. Entonces, yo puedo um, mejorar esta cita. ¿Cómo? Me coloco dentro de la cita, voy a referencias. Aquí ya no me dice cita, sino edite. Ya me sale este cuadro de diálogo. Voy, me ubico antes del punto y coma y puedo colocar el número de página. Mire, entonces de esta manera. Mi cita ya está completa, ¿sí? Supongan, pero ojo que esta cita es al estilo parentético. Si yo quiero hacer una cita al estilo narrativo, una cita al estilo narrativo eh, es la que se hace a través de: al inicio van los datos del autor. ¿Ya? Entonces, mire, el software ya está actualizado. Aquí me salió Vallejo et al. Significa eh, que hay más autores. Son más de tres, por eso ya me da et al. Si yo quisiera hacer esta cita al estilo narrativo, le voy a quitar, voy a editar la cita. ¿Ya? Entonces, mire, yo ya tengo el autor, tengo año de publicación y. Me sale este cuadro de lado que dice que si yo voy a aceptar esa, esa, lo que le hice manualmente, yo le pongo así. Supongamos que eh, yo voy aquí a colocar el contenido, es una cita directa. ¿Qué me falta aquí? Colocar el número de página. P.espacio, por decir 67. Y yo ya tengo una cita directa de, de, de esta fuente. ¿Ya? Entonces, una vez que yo... Eh, he realizado, e introducido las citas. ¿Qué viene luego? La referencia. Entonces, esta, eh, este software me sirve a mí muchísimo porque yo simplemente con el hecho de ir acá donde dice referencias, supongamos que yo ya terminé mi trabajo eh, de desarrollar. Ya puse todas las citas. Ahora, ¿qué viene? Eh, la referencia. Voy acá, mire, voy a referencias y voy donde dice insertar bibliografía. ¿Sí? Doy insertar y mire, automáticamente ya está aquí eh, la referencia. Tal y como lo dijimos, en, la, en el formato de, de apellidos, coma, las iniciales del nombre, eh, el año de publicación, el título en cursiva, la editorial, etc. Entonces, mire, es interesante que nosotros cono, conozcamos, las reglas que necesitamos para citar, para luego nosotros eh, tranquilamente nos podemos valer de estos software que son de referencias y eh, nada más ir corrigiendo algunos aspectos. Como les mencioné, si mi trabajo es en español, pues yo en, en la referencia no puede ir este Ampersand, ¿sí? Pero, como esto sí si es editable, yo simplemente le quito ese Ampersand y le pongo la Y y ya está eh, mi, mi referencia eh, correcta. ¿Ya? Entonces, este, eh, como les mencioné, es una forma muy práctica esto de utilizar el gestor de referencia Mendeley. Eh, mencionar que todo trabajo ya sea eh, de una tarea normal diaria o, bueno, ya un trabajo por decir de titulación, es importantísimo que todas las fuentes consultadas y utilizadas en su trabajo vayan referenciadas. ¿Por qué? Porque esos trabajos finalmente son sometidos a un software que se llama Urcum, que nos detecta la similitud de, de su trabajo con lo que ya está subido en bases de, de datos. Eh, o en, en el internet entonces esa eh, recomendación que por favor todo lo que ustedes utilicen las fuentes que utilicen vayan citándolas para que no eh, luego no tengan inconvenientes cuando sus trabajos sean sometidos a estos sistemas de similitud de contenido ya también vamos a hablar sobre eh, teleasistencia qué es la teleasistencia es eh, un servicio que estamos ofreciendo eh, para solventar de alguna manera eh, sus um, inquietudes acerca de recursos bibliográficos. Nosotros podemos ingresar eh, directamente a la página de biblioteca.utpl.edu.ec y ahí al final eh, en la interfaz se va a mostrar estos um, estos iconos y dice aquí tenemos para este trabajos de titulación y para eh, recursos bibliográficos nos basta con hacer clic aquí en la camarita y vamos a poder eh, realizar una llamada a eh, nosotros que trabajamos en biblioteca nos vamos a recibir esa llamada y como cualquier llamada normal eh, nos vamos a, con, a usted nos va a pedir a, sobre asesoramiento sobre recursos bibliográficos nosotros en ese momento eh, también nos conectamos y podemos este, ayudarlo a, a buscar, ¿sí? Vamos aquí a... Nos unimos y ya estamos en una teleasistencia. Eso nosotros eh, trabajamos eh, de 7 y media de la mañana hasta 6 y media de la tarde. Los podemos asesorar en, en servicios de tele, teleasistencia. Otro aspecto también que nosotros estamos trabajando es a través de los talleres de competencias informacionales. ¿Qué son los talleres? Eh, los, los realizamos los días martes y jueves de 8 a 11 de la mañana. De 8 a 9 y media eh, damos talleres completos sobre bases de datos. Sí, tenemos todo ese tiempo para ir base por base revisando, ¿ya?, eh, de 9 a 11 damos eh, citación y referenciación con normas APA. Como yo les comenté, lo que he hablado es algo muy, muy rápido, caso, o sea, los lo, lo casos que son más frecuentes, pero nosotros ampliamos esta información a través de estos eh, talleres de competencias informacionales. ¿Cómo lo hacemos? Ya les dije martes y jueves, ¿cómo acceden ustedes? Eh, igual, ingresando a la página de la biblioteca. Este, encuentran ese link que dice inscripción a talleres. Damos clic aquí y nos eh, lleva hacia esta página donde vamos a llenar eh, este formulario. ¿Qué datos nos piden? Aquí primero nos van a, ya tenemos la, programadas las sesiones. En este caso, la, la próxima es el día 20 de octubre, a las 8 de la mañana. Aquí ya les da la fecha. Vamos aquí nosotros a llenar nuestros datos, nombres, apellidos, eh, una dirección de un correo electrónico. Vamos a elegir el área a la que pertenecemos, qué taller vamos a escoger o todos, no hay problema. Y finalmente nos dan, vamos a registrar. Una vez que estamos registrados, nos llega hacia nuestro correo un link para eh, conectarnos el día de la capacitación estos talleres son gratuitos y pueden eh, conectarse las veces más bien matricularse o inscribirse las veces que ustedes necesiten. ya. adicional, eh, también quiero mostrarles esta herramienta donde eh, podemos acceder directamente hacia eh, los libros que estamos o la bibliografía que estamos eh, manejando biblioteca.tpl.edu.es. Ya voy a ampliar la presentación. Entonces ya estamos en la, en la página de la biblioteca. Lo que les mencionaba, mire, una vez que ingresamos a la página de la biblioteca, aquí tenemos la teleasistencia para recursos bibliográficos, tenemos para trabajos de titulación, tenemos aquí la inscripción de los talleres que ya hablamos a través de la, de la diapositiva. Y aquí tenemos colgada la bibliografía básica. ¿Cómo accedemos a la bibliografía? Vamos a hacer clic aquí. Y nos va a llevar hacia una parrilla donde, eh, obviamente, nos vamos a, a registrar. Esperemos un momentito. Ya. Y aquí nos va a mostrar eh, el listado de la bibliografía que estamos. Eh, eh, trabajando en este ciclo académico, ¿ya? Entonces aquí están por áreas, área administrativa, cada, cada materia o componente, miren, y eh, el tema es que nosotros y ya tenemos aquí subidos, mire la, la titulación, cómo se llama el componente, qué libro se está utilizando. Eh, para esa materia, ¿sí? Hay libros que están subidos, que se van a subir en esa aplicación que se llama Gran Mata y otros que están directamente eh, en las bases de datos. Simplemente aquí, por ejemplo, este libro que se llama Dirección de Estratégica de Recursos Humanos, de la autora Marta Állez, eh, estamos suscritos en esta base de datos de eBook Central. Simplemente con eh, pinchar en el enlace también nos lleva ya directamente a la, a la base de datos donde encontramos el libro. Entonces es una manera también de agilitar, se podría decir, el proceso, donde ustedes este, van a encontrar la bibliografía directamente. Entonces mire, pinchamos en el enlace, nos direccionó hacia la base de datos y aquí está el libro. Las formas de de poder acceder y hablamos, es la, la, a través de la lectura en línea o de la descarga completa de, del documento. Entonces, mire, eh, note, esa es la, la forma como hemos organizado para que pueda llegar eh, directamente hacia ustedes la información eh, de, en cuanto a los eh, recursos bibliográficos que se necesitan para el presente ciclo académico. Eh, no tengo por el momento más este, explicaciones. Si de pronto existen algunas preguntas, eh, puedo dar paso a las mismas. Gracias, Magda, Magda por, esta, por toda esta información, por esta valiosa información para nuestros estudiantes. Y recordarles que, que pueden aprender y repasar todos estos temas en nuestros micro talleres de competencias informacionales donde pueden inscribirse en la página web de biblioteca.tpl.edu.es. Los esperamos. Gracias por su asistencia.